Horacio entonces no tiene antecedentes de ningún tipo. No, no, señor, no, no tenía antecedentes. Ni de droga, ni de otra cosa. Era el No, consumir alcohol alcohol únicamente. nada más, nada más que alcohol. Bien. Y bueno, lo otro que yo quería preguntar y por qué la jueza decidió que al cuerpo de él, teniendo su familia acá, lo lleve la Pegüeña. Él era nacido de Pegüeña, ¿no es Era cierto? nacido de Pegüeña. Y su familia, una parte de su mamá está allá. Sí, su mamá está allá, su papá también. Entendemos el dolor de ellos también, pero no puedo, no entiendo por qué se lo llevan para Pegüeña. ¿Y ustedes qué es lo que querían? Que él Que se quede. quedara acá, si acá sí tiene su mujer y su hijo. ¿Van a conversar con la familia Ya Panitrul? fuimos, pero ya va para allá, para Pegüeña, así que no sé, no se puede revestir eso. Ya, lamentable. Bueno, bueno, ustedes van a despedirlo Sí, entonces. eso lo vamos para Pegüeña a despedirlo. Él jamás tuvo una amistad estrecha, así como se decía, con las personas que lo asesinaron. Eso es mentira, porque él nunca jamás se juntó con personas drogadictas, personas así que andan con cosas raras, nunca, jamás, jamás, jamás. Esto para mí que hablan así de hablar y no saben cómo son las cosas, no tienen que hablar sin saber. ¿Ustedes hablaron con el fiscal? Fuimos, recién salimos de allá, pero por el tema de por qué hacían el traslado para Villa Pegüeña, el cuerpo. Y Y ahí me se... dijeron que era porque los padres estaban allá y él era nacido allá y demás. Así ¿Y que respecto a la investigación, les dijeron algo más? no, que estaba todo en investigación y que habían dos detenidos. Eso es lo que se conoce, Lo digamos. que se De, conoce. respecto al motivo, algo de eso no... No, 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 nada, solamente eso nada más. Eso nada más me dijeron. Si tuvieran a Daniel Silvera y a Rodrigo Leyva Carrasco enfrente, ¿qué les dirían? ¿Que por qué le hicieron tanta maldad? No se merecía eso. Porque él era papá, tenía su nene de 4 años, tenía que criarlo, tenía que estar con él. ¿Por qué tanta maldad con él? ¿Por qué? Pero ¿sabes qué, don? Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Porque lo único que va a hacer el juicio va a ser Dios. Solamente él. Muchísimas gracias.